Los funcionarios hicieron el anuncio el lunes de que Estados Unidos proporcionará a Ucrania un total de 1.700 millones de dólares en asistencia militar. Esta asistencia incluirá una variedad de municiones para sistemas de defensa aérea, artillería, morteros y misiles antitanques y antibuque. Según fuentes de Associated Press, el paquete incluye efectivo para contratos a largo plazo por un total de 1.500 millones de dólares en el marco de la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania, así como asistencia militar de emergencia por un total de 200 millones de dólares extraídos de las acciones en poder del Pentágono. Por otro lado, el Departamento de Defensa no dejó claro qué sistemas concretos se suministraban a Ucrania en el momento oportuno y cuáles se financiarían mediante contratos, por tanto, no llegarían al frente del conflicto hasta dentro de varios meses o incluso años. Según Reuters, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró el lunes que había viajado a la zona de primera línea de Bobchansk, que se encuentra en la región nororiental de Kharkiv, cerca de la frontera con Rusia. Esta es la zona donde los soldados de Moscú han estado intentando abrirse paso. En mayo se produjo la apertura de un nuevo frente en la parte norte de la provincia por parte de soldados rusos, que realizaron rápidos avances de hasta 10 kilómetros, 6 millas. Después de un tiempo, el ejército ucraniano puso fin al ataque. El frente en Kharkov. Según publicó Zelensky en el servicio de mensajería Telegram, el puesto de mando avanzado de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la zona de Bobchansk. Después de un tiempo, Zelensky afirmó en videoclips subidos a Internet que las autoridades ya habían comenzado a reforzarlos. Sistemas de defensa aérea en la región de Kharkiv, que ha visto una reducción en la frecuencia de los ataques aéreos rusos en los últimos tiempos. Según Zelensky, que habló con empresarios de la vecina provincia de Poltava, en términos de seguridad, y sin entrar en demasiados detalles, ya hemos comenzado a reforzar el espacio aéreo alrededor de Kharkov. Después de un periodo de meses durante los cuales se suspendieron los envíos desde los Estados Unidos debido a diferencias en el Congreso de los Estados Unidos, el flujo de sistemas antiaéreos occidentales hacia Ucrania ha comenzado a aumentar una vez más. Después de persistentes ataques que son parte de una campaña de verano del Kremlin para superar las fortificaciones del campo de batalla allí, las fuerzas rusas han tomado dos aldeas de primera línea en el área oriental de Donetsk en Ucrania, según un sargento del ejército ucraniano que hizo el anuncio el lunes. La Associated Press informó que esto ocurrió. Por otra parte, las acciones llevadas a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, también conocido como SBU, en la región rusa de Kursk provocaron cortes de energía al golpear varias subestaciones, como se indica en un comunicado emitido por el Estado Mayor de Ucrania. Fue después de que Rusia afirmó que había impedido un ataque con drones desde Ucrania durante toda la noche que Rusia se atribuyó la responsabilidad. Según Olechaus, sargento jefe de la 47ª Brigada Mecanizada Separada de Ucrania, presionaron sin parar para conquistar Bobche y Prores. Esta información fue proporcionada a Radio Svoboda. Enviaron un número significativo de tropas que no habían sido utilizadas en ninguna operación anterior. En los últimos días, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que ya se ha apoderado de las comunidades, pero el Estado Mayor ucraniano no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto. En Mali, nación de África Occidental, a miles de kilómetros de la línea del frente en Ucrania, el Servicio de Inteligencia Militar ucraniano ha afirmado que estuvo involucrado en una emboscada que resultó en la muerte de militantes pertenecientes al grupo Wagner, que es un ejército ruso. Organización, el lunes, un canal de Telegram vinculado a la dirección de Wagner confesó que el grupo había sufrido pérdidas importantes durante la batalla que tuvo lugar en Mali la semana anterior. Según Sean Walker del Guardian, también se informa que las fuerzas ucranianas están comprometidas en Sudán, que es otro lugar donde las tropas de Wagner han participado significativamente en los combates. Esta es una indicación adicional de que el conflicto de Kiev con Moscú ha adquirido una escala global. En una llamada telefónica el lunes, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió a su nuevo homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, contra el continuo respaldo de Irán a la guerra de Rusia en Ucrania, según un comunicado emitido por el Palacio del Eliseo. En los Juegos Olímpicos celebrados en París, Ola Karlan fue la primera atleta ucraniana en ganar una medalla. Después de lograr una victoria a muerte súbita sobre Choi Sevin, el brillante surcoreano, Karlan se desplomó en el suelo llorando. Esta victoria le valió la medalla de bronce en la competición de sable femenino.
Es una declaración al mundo entero de que Ucrania nunca se rendirá, y ese es el mensaje. Kiev invita al ministro de Estado de China a visitar Ucrania. Según un comunicado emitido el martes por una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, el gobierno ucraniano ha extendido una invitación al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, para visitar Ucrania. Beijing ha indicado que está interesado en la propuesta. Estamos dispuestos a recibir al ministro Wang Yi en Ucrania para ver de primera mano las consecuencias de la agresión rusa contra nuestro país y mantener conversaciones bilaterales más profundas con él sobre una serie de cuestiones bilaterales, regionales e internacionales, dijo Eori Itiki, un dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores durante una sesión informativa en Kiev. Durante los 10 días que Moscú presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la brecha entre Rusia y Estados Unidos quedó a la vista. La creciente brecha entre Rusia, Estados Unidos y Occidente ha quedado plenamente de manifiesto durante la presidencia de Moscú del Consejo de Seguridad este mes. Ya sea Gaza, Ucrania, Siria o un nuevo orden mundial, Rusia se ha enfrentado a Estados Unidos y Occidente. No fue exactamente una tensión recién descubierta. Moscú ha sido blanco de críticas de Occidente desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que supuso una violación de la Carta de las Naciones Unidas, que enfatiza la soberanía y la integridad territorial de los 193 miembros del organismo internacional. Se trata de la mayor pérdida en el campo de batalla que el grupo Wagner de Rusia haya experimentado en años. En lo que un experto describió como el peor golpe de combate recibido por la misteriosa organización rusa en años. Los mercenarios de Wagner fueron asesinados durante el fin de semana en el norte de Malí por yihadistas y rebeldes. Esto ocurrió en la región de Malí. Algunas personas fueron tomadas cautivas. Una emboscada de Al-Qaeda, a la que se sumaron rebeldes que la perseguían, se produjo a lo largo de la frontera con Argelia, según Bas Simnas, especialista en el Sahel e investigador principal del Centro Sufan, un grupo de expertos en seguridad. Nasr afirmó que contó los cadáveres en un vídeo de las secuelas del ataque. Se estima que 50 combatientes de Wagner murieron en la emboscada. Nasr afirmó que los mercenarios habían estado luchando junto al ejército de Mali contra los rebeldes Tuareg cuando su convoy se vio obligado a huir a territorio islamista y fue emboscado al sur de la comuna de Tinzawaten. La mayoría de los combatientes de la oposición eran Tuareg. ¿Por qué no se permite a Rusia y Bielorrusia participar en los Juegos Olímpicos de París? A raíz de la polémica en torno a su participación en los Juegos Olímpicos, los atletas de Rusia y Bielorrusia volverán a ser el centro de atención en París en 2024. Se trata de los cuartos juegos consecutivos en los que a los atletas rusos se les niega la oportunidad de competir bajo su propia bandera, a pesar de que ya se ha levantado su prohibición por infracciones generalizadas de dopaje. Por otro lado, la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022 es la razón por la que el Comité Olímpico Ruso, ROC, no participa en estos Juegos Olímpicos. Durante la investigación en Ucrania, Italia se apoderó de los bienes de un empresario ruso. Según los fiscales de Florencia, la policía fiscal italiana confiscó el lunes activos e intereses inmobiliarios a un empresario ruso. El valor total de estos activos y participaciones fue de aproximadamente 41 millones de euros, 44,4 millones de dólares. Según el comunicado de la Fiscalía de Florencia, el hombre estaba siendo investigado en Ucrania por presuntos casos de corrupción, fraude y blanqueo de dinero. La incautación se llevó a cabo a petición de la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania. Alexei Fedoriksev fue el nombre que le dieron al empresario ruso una fuente judicial y una segunda fuente legal, según Reuters. Sin embargo, no identificaron al chico. Varias publicaciones italianas, incluido el diario de mayor circulación en el país, Corriere della Sera, publicaron el mismo nombre. Su abogado, que fue asignado por el tribunal italiano para representar al empresario, dijo a Reuters que no podía comentar sobre el tema. En respuesta a una solicitud de comentarios por correo electrónico, Fedcom Media, que es una subsidiaria del grupo Fedcom de Fedoriksev, no proporcionó respuesta. Los fondos que Fedoriksev obtuvo ilegalmente en Ucrania eran reinversiones y es propietario de un gran complejo inmobiliario en la ciudad toscana a través de un fideicomiso situado en Florencia, según las pruebas presentadas por las autoridades italianas. Según un informe del Corriere della Sera, el inmueble en cuestión es la fortaleza Torre del Gallo, que data del siglo XII. Según el sitio LinkedIn de Fedoriksev, es el presidente y fundador del grupo Fedcom,
líder mundial en el sector de la logística, el transporte marítimo y el comercio de materias primas. Al mismo tiempo, su perfil indica que reside en Mónaco con su familia.